Muy bien. Bueno, eh, brevemente, solo me gustaría primero darle una idea de qué, de qué se trata nuestro proyecto. Eh, básicamente, en una historia breve, en un podcast, queremos mencionar algunos puntos de la historia de España que tuvieron un gran impacto en la migración. Eh, como ocurrió con el Tratado de Adherencia a la Unión Europea en eh, 1985, y esto, esto cambió las condiciones del país para recibir migrantes. Además, vamos a enfocarnos en cómo los distintos grupos que han llegado a España han influenciado la identidad y la cultura española. Eh, por ejemplo, cómo diferentes aspectos de la cultura extranjera ahora son vistas como parte de y forman una sola cultura. Y finalmente queremos contar la relación entre la migración y la actual identidad o cultura española. Pero uno de los temas más importantes que vamos a topar es la música. Y es por eso que ahorita tenemos el, el honor y el placer de, de entrevistarlo. Así que, bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Riva de Neira. Yo soy Sara. Y el muy día bien. de hoy <laughs> tenemos el placer de entrevistar al talentoso Alfonso Mogaburosid. Así que Alfonso, cuéntanos cómo estás. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotras y de colaborar en este proyecto vuestro. Y la verdad que es un verdadero honor. Y estoy aquí dispuesto a contestar las preguntas que, que ustedes me hagan. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Pero bueno, para dar un poquito eh, de información acerca de Alfonso a todos aquellos que van a escuchar esta entrevista. Alfonso nació en Sevilla el 25 de septiembre de 1969. Sus mayores influencias musicales han sido su madre y su abuelo, si no nos, nos equivocamos. Y a lo largo de los años ha participado en fenomenales festivales y que son de suma importancia, como fue la Peña Flamenca Torres Macarena de Sevilla. Pero Alfonso, nos gustaría brevemente que nos expliques cuál es el verdadero propósito de tu música. ¿O qué es lo que realmente buscas transmitir a todos aquellos que te escuchan? Eh, como ya bien dijiste, mi abuelo fue una gran influencia para mí, porque a él le gustaba mucho el flamenco y la farándula y el, la música en general. Y fue a raíz de conocer a un muy buen amigo mío, mi amigo Sergio Iglesias que su padre era el presidente de la Peña Torres Macarena, una peña flamenca muy importante eh, allí en Sevilla. Y gracias a, a él, empecé, a mi amigo Sergio, empecé a ir a las actividades de la Peña Flamenca Torres Macarena. Y allí vi a, a los mejores artistas del flamenco de la época. Yo creo que vi a una de las últimas generaciones legendarias del flamenco allí. Vi a artistas como... Chocolate, como Rancapino, Chano Lobato, son todos eh, Esperanza Fernández, Bernarda y Fernanda de Utrera, son todos artistas que son. Eh, esperanza Fernández todavía está en, en su momento álgido, pero los otros que he mencionado son artistas que ya han, han, han fallecido. Entonces tuve la suerte de ver a esos grandes artistas legendarios. Fue una, una generación legendaria del flamenco. Y después también, en, en, en aquella época, mi abuelo falleció también. Y a mí eso me afectó muchísimo porque yo tenía una relación muy estrecha con mi abuelo. Y dije, aquí estas personas mayores están muriendo y tenemos que mantener la tradición eh, cultural de Andalucía, del sur de España, viva. Y entonces eso me animó incluso más. A adentrarme en el flamenco a, a, a estudiarlo a quererlo a amarlo a preservarlo y a, y a, y a intentar pues eh, compartirlo con el mayor número de gente posible me parece hermoso siendo muy honesta eh, esa esa misión que tiene usted no, no solo como artista pero también lo veo que es tiene una característica de muy humana y creo que también a nivel cultural el tratar de preservar eso es, es muy admirable. Eh, pero bueno, como usted sabe, estamos trabajando en este podcast sobre la migración en España y hemos querido ver su influencia en distintos aspectos de la sociedad. Y uno de estos es la música. Pero primero, algo que nos ha llamado la atención ha sido que desde su llegada a Nueva York en 1997, usted ha actuado con una infinidad de artistas flamencos, y lo cual es sensacional, y la verdad, muchísimos aplausos para usted y su carrera. Eh, pero queremos saber por qué decidió venir a los Estados Unidos y específicamente a Nueva York. Por el amor. <laughs> Eh, yo viví una, un año en la ciudad escocesa de Edimburgo, eh, 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 porque la situación económica en, en el sur de España siempre ha sido bastante dura. Entonces yo mismo fui emigrante, yo he sido emigrante también. Y, y, y la situación económica en Sevilla en particular no era muy buena y decidí emigrar. Eh, conocía a unos amigos míos que se fueron a vivir a Edimburgo, a Escocia y allí me fui y allí un amigo mío, mi amigo Rafael se casó con una escocesa y en la boda conocí a la mejor amiga de la escocesa y la mejor amiga de la escocesa es la que es hoy mi esposa y ella y ella pues vivía eh, y sigue viviendo, seguimos viviendo en Nueva York y, y nos enamoramos y Dije, bueno, si estoy en Edimburgo, ¿qué más me da estar en Nueva York? <laughs> y me fui a vivir a Nueva York. Y aquí estoy ya desde hace, pues desde 1997, ya 24 años. Tengo dos hijos y, y el amor fue lo que me trajo a esta ciudad, sí. Eh, y bueno, y qué mejor ciudad que también la ciudad de las oportunidades, y eso se ha visto reflejado. Exactamente. Eh, y sabemos, hablando de las oportunidades, sabemos que uno de sus más grandes sueños se cumplieron cuando llegó a Nueva York. Y me refiero a la fusión del jazz y del flamenco. Así que, a pesar de que esta era una de sus metas que tal vez se podían cumplir, como usted mencionó, tanto en Nueva York como en Edimburgo, eh, ¿cree usted que esto no hubiese sido posible sin haber migrado? Eh, yo tengo que agradecerle mucho a Nueva York. Esa, esa es la, um, primero, y antes que nada, también tengo que agradecerle mucho a mi esposa, porque ella me ha comprendido y me ha apoyado siempre en mi carrera profesional como músico. Y eso tengo que agradecérselo a ella desde más, lo más profundo de mi corazón. Pero también eh, la ciudad de Nueva York y el país de los Estados Unidos me ha dado oportunidades que son hubiesen sido impensables en Sevilla. Eh, quizás en Madrid podía haber, eh, y yo sé que en Madrid la, la, el ambiente flamenco y el ambiente del jazz y el ambiente de, de todo tipo de música, eh, de, la, de, la, de la música cubana, hay un ambiente de música brasileña. Yo sé que en, en Nueva York, eh, perdón, en Madrid es una ciudad muy, muy cosmopolita, donde también hay mucha emigración y yo creo que allí podría, podría en un momento dado haber conseguido eh, eh, como promover o, o desarrollar mi, mi carrera artística. Pero Nueva York es, yo creo que es esencial, es esencial para, para, para eh, haberme desarrollado como músico. Y tengo que agradecerle no solamente a los músicos de, de jazz que he conocido aquí, sino también a, lo, a los músicos del flamenco. Porque yo cuando llegué a Nueva York, eh, eh, yo era más bien aficionado al cante flamenco, no era tan aficionado al baile. Y claro, en Estados Unidos eh, la mayor atracción es el baile flamenco. Eh, y cantar para el baile es una disciplina muy diferente que cantar como solista. Eh, y, esa, y esa disciplina de cantar para el baile eh, la aprendí yo gracias a, lo, a los profesionales que viven aquí en Nueva York. Y ellos me dieron la oportunidad y empecé a trabajar en compañías de flamenco aquí en los Estados Unidos. Y muchos compañeros, como Arturo Martínez, el gran guitarrista Arturo Martínez, la bailadora Andrea del Conte, eh, Basilio Giorgi, un guitarrista, y su esposa también, que es bailadora flamenca. Aurora Reyes, eh, mucha, muchos artistas. No, no debiera decir nombres porque me voy a dejar algunos en el, en el tintero, pero todos saben quiénes son y, y yo tengo que agradecer a los profesionales de aquí de Nueva York el haber podido aprender a, a cantar para el baile, que es una disciplina muy diferente. Hmm. Entonces, basado en toda su experiencia y la cual me parece sumamente interesante y jamás hubiese pensado que usted podría aprender esa parte del flamenco, no en España, pero aquí en Nueva York. Y eso es impresionante, eso es, es genial. Mi pregunta ahora es basado en toda esta experiencia de que usted tuvo que emigrar de España para lograr conseguirlo. De manera general, ¿cree usted que la migración sí tiene una gran influencia en lo que es la música. La migración tiene una, eh, eh, es una influencia esencial es esencial porque no solamente eh, yo creo que los músicos siempre han sido eh, un poquito nómadas siempre los músicos han tenido que viajar para mostrar sus su conocimientos, su arte, su música, su baile, su, su, eh, a, a, a públicos diferentes y variados. ¿no? O sea, siempre los músicos han tenido que viajar. Y, y de hecho Nueva York, desde los principios de la historia del flamenco, ha sido parte de esa historia. Eh, si nos remontamos a la época de la escuela bolera, que fue una, una escuela... De baile pre-flamenca, pero que ya se intubía lo que después iba a ser el flamenco, ya a mediados del siglo XIX, eh, la época de la escuela bolera, aquí ya había artistas mm, eh, en Nueva York bailando en los teatros de Nueva York el, el baile de la escuela bolera. O sea que Nueva York ha sido una parte esencial. Pero yendo más allá, no solamente la emigración, sino también, desafortunadamente, la esclavitud. Eh, hay una línea de investigación muy interesante ahora eh, que es la, 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 el, la aportación de la África negra al flamenco. Y es que eh, a partir del siglo XV, España y Portugal fueron los dos primeros países que iniciaron el, el tráfico de esclavos transatlántico desde África eh, a Europa y a las Américas, después de que. Desde después de 1492, de que Cristóbal Colón se encontrara en el camino hacia las Indias, hacia China y la India, se encontró por el camino un, un, todo un continente. Eh, 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 la, la esclavitud ha formado parte también del desarrollo del flamenco. Entonces, eh, eso no fue una migración per se, fue un, un secuestro colectivo de personas que mm, fueron llevadas mm, contra su voluntad a Europa y a, y a, y a las Américas en general. ¿no? Entonces, yo creo que el, el flamenco, yo después de haber vivido aquí en Estados Unidos y después de haber visitado casi toda Latinoamérica, solamente me queda eh, Brasil y Cuba, eh, el flamenco... Eh, sin lo africano y sin lo latinoamericano no sería lo mismo hoy en día. Es, eh, y yo diría incluso más, eh, Andalucía y las Islas Canarias son las dos regiones españolas con más identidad latinoamericana. Yo creo que Andalucía y las Islas Canarias eh, somos parte de una cultura transatlántica que forma parte de la diáspora africana, que forma parte de de la tradición de lo latinoamericano, de lo indígena, de, de, es una cultura mestiza que, mmm, y el flamenco es una expresión clara y evidente de ese mestizaje. Y, y sin, por ejemplo, sin, sin México, sin el Perú, por ejemplo, el Perú, el cajón peruano, eh, hoy en día eh, se considera como un instrumento flamenco pero sin la música afroperuana no tendríamos el cajón en el flamenco y fue eh, el percusionista de eh, creo que fue Chabuca Granda quien presentó el cajón peruano el cajón afroperuano al grupo de Paco de Lucía el gran guitarrista Paco de Lucía y Paco de Lucía cuando vio ese instrumento dijo esto tenemos que llevárnoslo a España y yo me acuerdo en, el año, en los años 80, de repente, todos los grupos de flamenco estaban tocando el cajón peruano. Eso fue una aportación de Latinoamérica al flamenco y a la cultura española. Pero es que eso, incluso remontándonos al siglo XV, los lo, lo africanos, eh, ciudades como Sevilla, el 10% de, las, de, de la población de Sevilla en el siglo XVI y XVII era africana. Y, en, y cuando el monopolio del comercio pasó de Sevilla a Cádiz, el, el monopolio del comercio con las Américas pasó a Cádiz en el siglo XVIII, el 15% de la ciudad de Cádiz era de ascendencia africana. Y, y eso es todo lo que eso conlleva, conlleva de, de, de ese trasiego transatlántico, no solamente de música, sino de, de, claro, de las riquezas del oro, de la plata, de la papa. El, el pimiento, o el chile o el ají, eh, tantos productos que llegaron de, desde las Américas y, y, y también pues eso, las ideas, la cultura, la, eso aportó muchísimo a España eh, y siempre hablamos de la madre patria, eh, pero, pero es que yo creo que España también es madre de las Américas, ¿eh? Porque, muchísimo las américas aportaron muchísimo 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 a la cultura española y algo tan icónico tan, tan, tan esencial como es el flamenco sí la verdad es que la esclavitud es una es una influencia bien importante en la, en la música y, y la verdad es que es un tema que hemos discutido en clase con la señor con la profesora simón alegre Um, bueno, cambiando el tema un poco, yo estudio en Adelphi para ser maestra, así que la educación siempre me interesa y dicho esto, si no me equ equivoco, um, has enseñado clases de música, ¿no? Sí, y eso es fascinante para mí. Um, bueno, basado en tu pasión por eso tras dar clases de música, si nos enfocamos nuevamente en el tema de la migración, ¿cómo crees que la educación tiene impacto en la vida de un inmigrante y es considerable? ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué pregunta más interesante! Eh, eh, ¿Cómo podían...? Eh, la cultura... Yo creo que la cultura... Eh, eh, es evidente que eh, las oportunidades que un emigrante eh, puede tener a la hora de estudiar en un país como Estados Unidos son importantísimas. Y yo creo que mmm, es evidente que cada, cada oleada de inmigración que ha recibido Estados Unidos eh, eh, ha, ha propiciado que quizás no la primera generación de inmigrantes, pero sí la segunda y la tercera, los, los hijos de los emigrantes, ¿no? la, 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 las siguientes generaciones, se han beneficiado de un sistema educativo en Estados Unidos. Que, que tiene muchos fallos, porque los tiene, porque por ejemplo ir a la universidad es carísimo en Estados Unidos, es, es, es ridículo, pero lo que sí es verdad es que esas oportunidades existen. Y yo veo que eh, la, los hijos de los emigrantes eh, están progresando en la sociedad y están aportando... A, a este país y es, una, es una, un aporte interesantísimo e importantísimo porque hace a este país un país muchísimo más rico que si no tuviese esa emigración. Entonces, a la hora de, por ejemplo, yo doy clases de música en una escuela española, se llama el CENI, el Centro Español Educativo de Nueva York, CENI. Y yo doy clases de música a hijos de emigrantes y clases de música en español, y, y, y muchos de esos padres que son emigrantes, eh, esa escuela es una escuela privada y eh, la situación de esos emigrantes es un poco más acomodada, diría yo, pero lo que sí es verdad es que están intentando mantener su lengua viva y están intentando mantener sus tradiciones vivas y, y, y la música. Pues es muy importante, yo a pesar de ser músico de flamenco, en, en la escuela del CENI también eh, enseño música latinoamericana, e incluso eh, encontramos un, un, un vídeo en, en YouTube de un grupo de Guinea Ecuatorial y también eh, enseñé a los estudiantes del CENI que en África hay un país en el que también se habla español o castellano. Y, y intento eh, dar una, una idea muy diversa de la cultura hispana en general ¿no? entonces yo creo que sí que la educación es esencial y claro eh, eh, es evidente que es un proceso de integración en la sociedad que nos está acogiendo es muy importante pero también es muy importante mantener nuestra cultura y nuestra identidad como como latinoamericanos. ¿no? Yo también en un momento dado, también me considero latino, eh, soy de España, pero eh, yo me considero también latino. Sí, por ejemplo, desde que era niña la música en español se ha vuelto mucho más popular aquí en los Estados Unidos, lo que obviamente María y yo apreciamos mucho, um, pero esto me hace preguntarme hasta qué punto otros países experimentan lo mismo. Eh, a lo largo de los años, ¿cómo has visto cambiar la música en España y qué ha jugado el papel muy importante en este cambio? Por ejemplo, en el, en el flamenco me he dado cuenta que, y el otro día lo estaba hablando con un amigo mío que es guitarrista, que se llama Adrián Alvarado, él vivió mucho tiempo en Madrid eh, y conoce muy bien la, el ambiente del flamenco y Del jazz y de la música brasileña en Madrid. Y me, el otro día estuvimos hablando que el aporte de los músicos cubanos, ha habido una inmigración muy fuerte de músicos cubanos en, en Madrid. Y, y se está produciendo durante los últimos 40 años, se ha estado produciendo un. un como especie de una, eh, un híbrido en el que la música cubana ha influenciado mucho a, al flamenco, sobre todo en Madrid. Y ritmos cubanos y formas de tocar, por ejemplo, las tumbadoras o las congas, que se han adoptado al cajón peruano, eh, que a, ya se, se le dice hoy en día al cajón flamenco, porque se han, genera, se han creado técnicas basadas en el toque de la tumbadora o, del, o de la conga, se han adaptado... Al, al, al cajón en, y eso ha, ha producido un, un avance en, eh, en la música flamenca impresionante porque antiguamente la única percusión que se usaba en el flamenco eran las palmas entonces la aportación no solamente de cajón también se tocan algunas veces en ciertos estilos de flamenco también se tocan las tumbadoras o congas se tocan los boncos eh, y, y se ha creado como, una, como un una, una batería acústica con platillos, con cortinillas de estas que... Chin, eh, y se, y se, ha, se ha sofisticado muchísimo el, el aspecto de la percusión en el flamenco. Cuando antiguamente lo único que había era las palmas y, y el zapateado, obvio. Zapateado en el, en el escenario de, la, de las bailadoras o los bailadores, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido un aporte importantísimo, importantísimo. Y no solamente eso, también antes de eh, eh, la música latinoamericana eh, hay una cosa muy curiosa que pasa en el flamenco, que es un, es un ritmo que se llama el ritmo de la bulería. Y el ritmo de la bulería es un ritmo que tiene es un ciclo de acentos que está en, en 12, ¿no? es, se cuenta en 12. Y la bulería eh, es, un, es, un, es un ritmo muy juguetón. Muy juquetón que admite otras músicas. Entonces, por ejemplo, boleros cubanos eh, que, que son muy tradicionales, muy típicos y que, y que son muy populares en España se adaptan y se interpretan en el ritmo de la bulería. El bolero es. Dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Eso es el ritmo del bolero, ¿no? pero se adaptan al ritmo de la gularía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, te da mucho juego para eh, jugar con el ritmo, con el fraseo de los boleros, y, y es algo que ha estado pasando desde hace mucho tiempo. Eh, artistas como Manuel Vallejo, como... Eh, muchos, la Fernanda y la Bernarda de Utrera adaptaban boleros a la bulería son, eh, y la influencia de Latinoamérica eh, ha sido esencial en muchos periodos diferentes de la historia del flamenco ¿no? me parece muy interesante porque ahorita hablando del, del flamenco y la influencia de Latinoamérica en clase, eh, Sara y yo tuvimos el placer de ver una entrevista a Raúl Rodríguez, no sé si usted lo conoce, y la, es el instrumento, el tres flamenco. Eh, y claro, él hablaba acerca de, es imposible no eh, unir o no fusionar la, la, mus, la cultura musical de Cuba con el flamenco. Y claro, lo que nos acabas de contar es más simplemente más pruebas de que es, es, es un hecho, no, no hay como negarlo. No, no, es imposible. Es imposible. Eh, 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 tanto si nos gusta como si no, eh, la historia es, es la que ha sido y, y a pesar de, de las guerras, de las colonizaciones, de la extracción, de del de expolio de los seres humanos a pesar de los pesares siempre encontramos formas de, de disfrutar la vida y la música es una de esas formas de disfrutar la vida eh, y dentro de lo que cabe encontramos esos eh, esos puntos en común que tenemos todos para para a pesar de la miseria o de la o del de la, de, de, del conflicto, crear cosas que son bellas, en definitiva, crear, crear cosas que son bellas y que son válidas y, y bonitas y que nos alimentan el alma. Y ah, entonces Alfonso, ¿qué consejo le podría dar a todos aquellos artistas, tanto a los que dejan y, y a los que llegan a España de otros países, que viajen en busca de sus sueños musicales? Um, um, wow, um, yo um, tal y como yo me lo planteé, um, al llegar sobre todo aquí en Nueva York, es que eh, hay que tener eh, curiosidad, mucha curiosidad, mucha hambre por aprender eh, y aprender de la forma más rigurosa posible dentro de, de las capacidades de cada uno y, 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 y tener la mentalidad abierta. Um, y sobre todo la curiosidad de conocer la música de otras culturas y de, otra, de otras zonas del mundo. Eh, y también, eh, eh, sobre todo tal y como está el mundo de la música hoy en día, que se ha comercializado tantísimo, la cuestión está en encontrar ese pequeño nicho en el que uno puede sobrevivir, en el que puede... Eh, aportar algo diferente y algo eh, genuino y, y, y sobre todo ser constante eh, esto no es una carrera de 100 metros es una carrera de una maratón ah, ah, y, y hay que ser constante hay que seguir hay que tener el, el, el rigor eh, el máximo rigor que uno pueda a la hora de, de eso, de, de, de intentar encontrar un sonido propio de, de estudiar, de, de aprender de las personas que estuvieron antes que nosotros, de aprender de la historia, aprender de, 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 la, de las leyendas de, de, no solamente del flamenco, sino aprender de, de en, otros, en otros géneros de música, pues aprender de los que estuvieron antes que tú porque esas son las buenas referencias y, y intentar eso ser encontrar un sonido y, y, y eso sobre todo mucha constancia y va a haber altibajos va a haber momentos en los que te, se te quitan las ganas de seguir y te sientes que no sirve, que no vale y, y tienes dudas pero hay que su, hay que superar esas, esos momentos de duda y si de verdad te gusta lo que estás haciendo aprender echarle amor propio y seguir y seguir y estudiar y estudiar y estudiar con el máximo rigor y e intentar hacer algo en ese nicho que nos han dejado porque ahora mismo con la música comercial uf, por favor es imposible es muy difícil eh, yo creo que el, el acto de ser músico hoy en día y ser músico de una, de una música que no es mayoritaria que no es tan popular es un acto de es un acto subversivo. <laughs> es un acto subversivo. Es un acto de rebeldía poder, poder dedicarse uno a la, a la música eh, hoy en día. Es un, es un acto eh, hay, que, hay que ser valiente y hay que yo creo que hay que ser es muy constante. Es una carrera de larga distancia. Es una carrera de, de resistencia. Qué gran consejo que creo que es relevante para todos, no solo para los músicos, así que muchas gracias. A ustedes. Estoy de acuerdo. Eh, solo para aportar a, a que estoy igualmente, eh, me siento muy relacionada con lo que acabas de mencionar, Alfonso. Eh, yo llegué a, a los Estados Unidos hace tres años, yo soy de Ecuador, y como dices, es para los valientes todo, y estoy segura que Sara también tiene... Eh, mucha relación con su familia que llegó también a los Estados Unidos. Todos, todos hemos tenido que algún punto de nuestras vidas enfrentarnos, eh, pero sí se puede, con mucho esfuerzo. Y eh, como tú dices, a pesar de que hay ratos de que queremos arrancarnos los pelos de la cabeza, eh, todo es posible, con, con mucho ñeque, como se dice. Y finalmente, Alfonso... Eh, ¿Crees que hasta el día de hoy, como hemos hablado de toda la historia y lo importante que ha sido la migración, ¿crees que la migración sigue influenciando a España de la misma manera que lo hizo en el pasado, el día de hoy? Yo, yo creo que sí. Cuando yo vivía en España, había demasiados españoles. A España le hacía, un le hacía muchísima falta un poquito de diversidad. Eh, cuando, eh, cuando la migración empezó a llegar a, a España, eh, fue durante la época en, en que yo he vivido fuera de España. Entonces cada vez que iba a España de visita a, mí, a, a ver a mi familia, cuando veía a personas de, de raza negra o personas de... De, de raza indígena o incluso hindúes o pakistaníes. A mí me alegraba la vida eso, me alegraba la vista, porque yo creo que las sociedades que son diversas y que están abiertas a otras culturas son más ricas. Son más ricas. Y por ejemplo, un barrio que está muy cerca del barrio en el que yo crecí, ahora está lleno de, de, de carnicerías halal, por ejemplo. ¿no? Eh, y, y eso me encanta. Eh, hay peluquerías o, bar, o, bar, o barberos que se dedican a, a hacer los braids, ¿no? Lo, las trencitas para el pelo de, de las personas de raza negra. ¿no? Eh, y hay restaurantes ecuatorianos, hay restaurantes peruanos, colombianos. Eh, a mí eso me encanta que esa diversidad por fin en los últimos... 40 años España haya, se haya enriquecido con, con, con otras culturas, porque yo creo que nos hacía falta en España. Y, y yo sé que hay eh, actitudes xenófobas y hay eh, están surgiendo ciertos partidos de extrema derecha que eh, no quiero ni nombrar que, que están en contra de la emigración. Y, y, y tienen actitudes xenófobas, pero yo creo que la sociedad española, quiero creer, quiero creer que la sociedad española está recibiendo con, con los brazos abiertos a la emigración. Yo, por ejemplo, mi hermana, eh, uno de, de sus mejores amigos, es, es de Honduras y gay, ¿no? Y a mí me, me encanta que mi hermana tenga eh, amigos latinoamericanos. Y, y yo creo que, que, que aportan mucha riqueza a la sociedad. Eh, una sociedad diversa es una sociedad más rica. Y bienvenidos. Porque yo también, yo también soy emigrante. Yo también soy emigrante y he sido bienvenido en esta sociedad y en la sociedad escocesa cuando viví en Escocia. Y, y yo no puedo quejarme. De, ...del trato que he recibido... ...también puede que sea porque como soy blanco... ...y... y eh, ...imagino que... que la, las actitudes de supremacía blanca... Eh, ...que hay en el mundo... ...que son reales... Eh, ...hacen que las personas de raza blanca... ...pues... ...en un momento dado lo tengan más fácil... ...y, y, es, y es, ...esa es la, la triste realidad... ¿no? ...pero lo que sí es verdad es que mmm, todos tenemos que trabajar y tenemos que desarrollar nuestra, nuestras facetas en este mundo y hay que luchar y hay que y yo creo que eh, son muy tengo que estar muy agradecido a las oportunidades que tuve en Escocia y a las oportunidades que tuve en Estados Unidos y, y, y eso, y trabajar por, 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 un, por un mundo más diverso, un mundo más justo, un mundo el, el aporte que yo pueda, eh, lo que yo pueda aportar a la sociedad eh, es, es el entretenimiento y espero que, que, que eso, que lo que yo he traído a este país, pues siga siendo del agrado de las personas de este país. ¡Wow! No, eh, hermoso, hermoso. La verdad es que no creo que alguien lo pueda decir mejor que tú. Eh, Nada, me, me deja sin palabras y creo que eso es lo que falta mucho en muchas sociedades. Uno siempre piensa que uno toma la decisión de dejar su país, su hogar, su familia, todo lo que uno es, por ir a otro lado a trabajar, a buscar mejores oportunidades. Y en la mayoría de ocasiones no es por decisión propia, es una obligación que tienes que tomar. Y. Que te ha, y que usted se ha expresado tan bonito al decir que deberíamos abrir las puertas para hacer una sociedad más diversa, llena de, de amor, de respeto, de justicia, y que más que nada también abrir los brazos porque llegan muchísimas personas, como es su caso, a aportar a la sociedad. Y claro, existen, como en todo, dos lados: el sí y el no, pero creo que esta. Lo que acaba de usted compartir es, es impresionante y le agradezco mucho. Estamos, estamos muy agradecidas de, de haber podido conversar con usted. Ha sido un placer. Muchísimas gracias de todo corazón. He sí, encantado Muchísimas escuchar gracias. tu perspectiva y tu historia. Muchas gracias por tu tiempo especialmente. Fue un placer conocerse. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad. Y ha sido también un verdadero placer y muchísima suerte con este proyecto. Y, y de verdad, de nuevo, todo un honor. Muchas gracias. De... Muchísimos éxitos en todo. Igualmente, gracias. Un saludo. Un saludo.